7:41, gracias por continuar con nosotros el día de hoy. Lunes, inicio de semana laboral, arrancamos con una temperatura bastante agradable desde las primeras horas de la mañana. El termómetro se ha mantenido alrededor de los 30 grados ya en estos momentos. Una temperatura actual en el centro de Monterrey de los 25 grados, una humedad de 42%. El viento en 13 kilómetros por hora y la presión en 1029 milibares. Para el día de mañana martes, inclusive para el miércoles, puede cambiar un poco el patrón atmosférico, alcanzando máximas bastante estables alrededor de los 31 y 32 grados, cielo medio nublado, periodos bastante largos de sol por la tarde, aunque no se descarta una ligera probabilidad de lluvia presente por la tarde-noche de manera aislada, como lo que se ha estado viviendo en los últimos días. Estas presentes para el día de mañana, inclusive para el próximo miércoles. Vemos que también para este jueves empieza a despejarse el cielo, escasa nubosidad, alcanzando una máxima de los 33 grados. Pasamos a ver ahora los siguientes 5 días de la semana, cómo se va a mantener este patrón atmosférico para este viernes, cielo medio nublado, la temperatura máxima se mantiene alcanzando los 34, pero ya para este sábado, domingo, lunes y también para el próximo martes, se refuerza la probabilidad de lluvia, esta para este arranque de fin de semana. Si tiene planes, pues hay que tomarlos bastante en cuenta, la temperatura se mantiene estable para sábado y domingo, alrededor de los 30 y 32 grados, pero vemos que ya para el próximo lunes, inclusive martes, la temperatura también mínima ya se mantiene fresca por la mañana, amaneciendo alrededor de los 17 y 19 grados, ya por la tarde, el incremento solamente alcanzando para la próxima semana, temperaturas por debajo de los 30 grados, alcanzando una máxima de los 28 grados. Pasamos a ver ahora, acompáñame a ver nuestro mapa de satélite, porque hay varias zonas de inestabilidad que siguen trayendo lluvias en algunos puntos importantes del país. Este canal de baja presión sigue trayendo lluvias en lo que es el occidente, centro, inclusive sur y sureste del país, debido a esta zona de inestabilidad, este frente frío número 4 de la temporada que se encuentra estacionario ya por el sureste del país, sigue trayendo, y eso cambió el patrón atmosférico, inclusive inyección de humedad desde el Golfo de México y desde el Pacífico. Eso está haciendo que el día de mañana, inclusive para la próxima semana, se refuerce la probabilidad de lluvia. Esto pues ya, como se lo comentaba desde un principio, de manera aislada para mañana y miércoles, y si se mantiene la probabilidad también para este arranque de fin de semana, se mantiene ya también por la tarde-noche, esta de manera aislada como lo que se ha estado presentando en las últimas semanas. Y comentarle también que hay periodos bastante largos de sol y la temperatura máxima se mantiene estable y constante alrededor de los 30 grados. Pasamos a ver ahora nuestras temperaturas máximas en la República Mexicana, cómo se encuentran para el día de mañana martes. Vemos que ya Guadalajara y Acapulco, inclusive también para Veracruz, ya empieza a despejarse el cielo, se aleja la probabilidad de lluvia. Guadalajara en los 32, al igual que para Acapulco, Veracruz se mantiene en los 29, y Cancún ya con un cielo medio nublado, tormenta eléctrica, inclusive también debido a esta zona de inestabilidad, el frente frío número 4 que se encuentra por allá, está trayendo lluvias allá por Cancún y alcanzando una máxima de los 31 grados, Saltillo con cielo medio nublado en los 26, Chihuahua también con algo de lluvia en los 28, y todo el territorio tejano vemos que domina las altas presiones, cielo soleado, Dallas en los 31, McAllen en los 32, también con escasa nubosidad, y Tijuana por debajo de los 30 grados, bastante agradable para Tijuana, amaneciendo los 13, solamente alcanzando una máxima de los 21, también con probabilidad de lluvia a estas escasas, con un cielo medio nublado. Pasamos a ver ahora otros puntos importantes del país. Hermosillo ha descendido la temperatura, pero continuamos con temperaturas moderadamente altas para los próximos días, solamente el termómetro registrando una máxima de los 37, un cielo totalmente soleado, escasa nubosidad para Hermosillo, pero debido a la zona de inestabilidad, vemos que hay lluvias todavía para Distrito Federal. En la primera hora de la mañana vemos que amaneciendo los 11 grados, por la tarde el incremento en los 23, Oaxaca también con probabilidad de lluvia, sigue latente para el día de mañana alcanzando los 27, Torreón y Mazatlán un cielo medio nublado, ya se aleja la probabilidad de lluvia, un cielo medio nublado, alcanzando también periodos bastante largos de sol por la tarde, alcanzando para esta jornada los valores entre los 32 y 34 grados, Tampico en los 30, Mérida también con cielo medio nublado alcanzando los 31, no se descarta también una ligera probabilidad de lluvia para el día de mañana, no se descarta también para este miércoles mitad de semana, y todo el territorio tejano cielos soleados, esto debido al dominio de altas presiones, no hay lluvias, tampoco hay nubosidad presente para el día de mañana. San Antonio, Houston y Laredo es el caso con cielo totalmente despejado, San Antonio en los 31, Laredo en los 33 y Houston también para esta jornada alcanzando máximas alrededor de los 30 y 31 grados. Comentarle que el día nuestra fase lunar actual entró el día de hoy, lunes 3 de octubre, este es un cuarto creciente, entró a las 22 horas con 15 minutos y dará cambio el próximo martes 11 de octubre, ingresando a las 21 horas con 6 minutos y será una luna llena. Hasta aquí la información meteorológica, lo espero más adelante y lo invito a que se quede con nosotros, por supuesto, aquí en las noticias. Corona.